Las autoridades de la Secretaría de Educación en Honduras anunciaron este lunes que, por la alta contaminación del aire y las altas temperaturas predominantes en el territorio, que han provocado una ola de calor, que según las autoridades han dejado al menos 4 personas muertas, se informó que se ha registrado el nivel más alto de contaminación del aire en los últimos meses en el Distrito Central de Honduras, alcanzando un índice de contaminación de 406, clasificado como peligroso para la salud de la población. Por ello, se deberá adelantar el receso académico, por lo que los alumnos no tendrán clases a partir de este martes 21 hasta el viernes 24 de mayo. Según el documento, el receso académico estaba programado del 8 al 12 de julio en los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales. En el caso de las escuelas y colegios bilingües, se indicó que los mismos deberán ajustar internamente las actividades, pues están próximos a concluir su año lectivo. En tal sentido, los directores de los centros educativos deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la alimentación escolar a las madres y padres de familia correspondientes. En cuanto al personal administrativo a nivel central, como directores departamentales, municipales y distritales, deberán trabajar en horario normal, salvo a instrucciones administrativas, según se lee en el documento.